Don Eudoro Martínez Pérez, de aproximadamente 82 años, fue golpeado por un presunto ladrón cuando salía de su casa. Según los transeúntes, le arrebataron el celular y al ver que no era de gama alta, lo golpearon. La comunidad reaccionó e intentó linchar al presunto delincuente. Según los comerciantes y habitantes del sector, en la Avenida Oriental, casos como este son diarios. También me han arrebatado plata subiéndome al bus. Y aquí y arrebatan los celulares a la gente y vienen a correr por toda la Oriental. Una vez venía en un taxi y atracaron al señor. Uno coge el vehículo, el taxi, y en el momento que lo arrondan a uno, le abren la puerta. Según las autoridades, en la Avenida Oriental hay un foco de delincuencia. Bandas que se aprovechan de la aglomeración de comerciantes y la congestión vehicular para hacer atracos express. Aprovechando el tráfico también de los peatones, aprovechando todo ese espacio, invasión del espacio público que hay en este momento por la temporada, que hace que ellos tengan la ocasión para cometer estos actos ilícitos. La invitación al ciudadano es siempre a denunciar. Este año se han presentado 5.551 denuncias de hurto a personas en la Comuna 10, 1.063 casos más que en 2016. Las autoridades aseguran haber desmantelado 5 bandas dedicadas al hurto: La Milagrosa, La Libertad, Cocuelo, La Aurora y Ópera.